Hoy vamos a hablar de un tema que es de candente actualidad. Vamos a hablar de violencia obstétrica. En primer lugar, vamos a introducir en qué consiste este concepto. Vamos a ir desglosando punto por punto qué se considera que es violencia obstétrica y cuándo. Y después vamos a dar un poquito, aunque una pincelada, de nuestra opinión de si es un término adecuado o no lo es. Para eso contamos hoy con la doctora Melgar. ¿Cómo estás, Gala? Muy bien. ¿Qué consideras tú que es violencia obstétrica? Bueno, el término violencia obstétrica nació hace bastante tiempo, un poco para alertar y erradicar la falta de respeto a la mujer durante la atención al parto. Supuestamente se basaba en una serie de técnicas que se hacían en el pasado, pero que a día de hoy muchas de ellas no se están haciendo, o al menos no se hacen de la misma manera, por lo tanto pensamos que esa llamada de atención hoy en día ya ha cambiado. Si quieres, Gala, explicamos un poquito el motivo que nos haya llevado a hacer este vídeo. Yo creo que es especialmente importante que no se pierda esa relación de confianza entre la paciente y el obstetra, entre la paciente y la matrona. Exactamente es por eso. Estamos viendo que últimamente está saliendo mucha información en cuanto a la violencia obstétrica y en realidad pues somos conscientes de que el parto es un momento especialmente vulnerable para la mujer y lo que queremos es transmitiros una sensación de seguridad, que comprendáis un poco por qué hacemos las cosas, para que vengáis con confianza y que podáis pues vivir ese proceso de parto con más tranquilidad. Hay una corriente en contra de la medicalización y de conseguir un parto cada vez más fisiológico, que es un concepto con el que estoy totalmente de acuerdo, pero no sé qué opinas tú. Efectivamente, lo que estamos buscando ahora es pues que el proceso del parto sea cada vez más fisiológico, pero lo que estamos enfrentando es que la sociedad que vivimos ahora no es tan fisiológica como debería ser. Quiero decir, que en la edad materna avanzada, los hábitos tóxicos, una mala alimentación o unos hábitos alimenticios no adecuados, la falta de ejercicio regular, nos llevan a que aumente una serie de patologías, como por ejemplo la obesidad. Esto hace que se aumenten patologías obstétricas como la diabetes gestacional o la preeclampsia, de manera que enfrentamos más embarazos que tienen pues complicaciones como la macrosomía fetal o como restricciones del crecimiento fetal, y eso hace que aumente la patología obstétrica y que de cara al parto tampoco muchas veces se pueda llevar el proceso tan fisiológico. Efectivamente, vivimos en una sociedad que es todo menos fisiológica, ¿no? Las mujeres no se quedan embarazadas tan pronto como sería fisiológico, no hacen el mismo ejercicio físico como sería fisiológico, la alimentación no es la más fisiológica tampoco, y al final nos enfrentamos con problemas que no son fisiológicos. También buscamos un parto fisiológico a medida, porque por ejemplo ponemos la epidural a las mujeres, cosa que a mí me parece un gran invento, pero que desde el momento en el que ponemos la epidural, el parto ya deja de ser un parto natural, la mujer no empuja igual, no puede estar en todas las posturas porque no puede estar de pie, no se puede estar moviendo. Entonces estamos reivindicando, que a mí me parece fantástico reivindicar un parto lo más fisiológico, lo más natural posible, pero hay que tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos se aleja de esa fisiología, por tanto el parto, pues en algunas ocasiones no puede ser un parto estrictamente natural como a nosotros nos gustaría. De hecho, nosotros abogamos por el parto lo más natural, lo menos medicalizado posible, pero no siempre es posible. Así es, se trata un poco de ir adaptando qué posibilidades de parto tenemos con las características de la paciente. Dentro de lo que tenemos, hacerlo lo más fisiológico o lo más natural posible. Luego también es verdad, Gala, no sé tú qué opinas, pero en la naturaleza, la mortalidad materna y la mortalidad fetal sería más alta de lo que tenemos en nuestro medio. De hecho, antes las cifras de mortalidad materna y perinatal eran mucho mayores, por lo menos de lo que son ahora en nuestro país, y eso también es debido a una atención adecuada del parto. Es verdad que es un proceso fisiológico y natural, que el cuerpo de la mujer sabe la mayor parte de las veces cómo hacer, cómo desenvolverse y qué sustancias liberar para que ese proceso se vaya llevando a cabo, pero precisamente porque hemos evolucionado y porque cada vez sabemos más de cómo funciona el cuerpo y de cuáles son los procesos, podemos ayudar a la paciente, podemos ayudar a la mujer en su proceso de parto cuando vemos que hay alguna cosa que no se está desenvolviendo favorablemente. Y eso hace, pues efectivamente, que disminuya la mortalidad, la morbimortalidad materna y también del bebé. Si quieres, Gala, pasamos ya a discutir un poco punto por punto
qué cosas se pueden mejorar, porque indiscutiblemente hay muchas cosas que se pueden mejorar, y qué cosas están justificadas o son justificables en determinadas circunstancias. Empezamos hablando de la inducción del parto y de la utilización de oxitocina durante el parto. No sé Hemos estado viendo, sí, que el uso de la oxitocina es uno de los temas más controvertidos, cuándo utilizarla y cuándo no. Está claro que nosotros vamos a hacer una indicación de inducción de parto, o sea, una indicación de finalización del embarazo, cuando hay una patología materna o una patología fetal que lo que nos indica es que el feto va a estar mejor fuera del vientre materno que dentro. ¿Cuándo utilizamos la oxitocina? Dependiendo de las características de la paciente, haremos la inducción de una manera o de otra. No le tengáis miedo a la utilización de oxitocina. La utilizamos cuando vemos que el parto está empezando a prolongarse. Entonces la acompañamos de la rotura de bolsa para que no pasen demasiadas horas en las que el útero está haciendo el esfuerzo para poder avanzar en la dilatación y que por algún motivo pues no está ocurriendo. Hombre, Gala, a mí sí que me gustaría ser un poquito crítico con lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Es verdad que es muy probable que en las últimas décadas hayamos sobreutilizado la oxitocina y que realmente haya un clamor en contra de la oxitocina que tenga cierto fundamento. Es probable que hayamos utilizado demasiada oxitocina muchas veces. De ahí a demonizar la utilización de oxitocina como algo que no tenemos que usar nunca, yo creo que hay un salto y que no nos podemos pasar por el otro lado. La oxitocina es una herramienta que nos viene muy bien, como dices tú, pero sí que es verdad que hay que tratar de ser un poco cuidadosos a la hora de indicar y a la hora de determinar las cantidades de oxitocina que utilizamos. Entonces, es verdad que hay que ser críticos y es verdad que hay que limitar o hay que racionalizar el uso de la oxitocina, pero tampoco podemos demonizarla como algo per se, como algo que sea negativo. También hay otras cosas que pueden ayudar a que la dilatación no sea tan prolongada, además de la oxitocina, como la movilidad de la paciente, utilizar distintas posturas. También hemos visto que el acompañamiento constante de la mujer también disminuye las complicaciones y todo esto va a hacer que la mujer también se encuentre más cómoda y que todo influya, que el parto vaya evolucionando hacia adelante, de manera que sí que vemos que la oxitocina en estos casos de parto prolongado nos ayuda. Efectivamente, en el pasado probablemente no se ha utilizado bien ni en las dosis adecuadas, pero hoy en día los protocolos son bastante rigurosos y lo tenemos todo en cuenta. Incluso es posible que podamos ir actualizando con el tiempo los protocolos y que, es mi opinión, Gala, que con el tiempo utilizaremos menos oxitocina de la que utilizamos actualmente. Pensar que no es mala o que es mala o que no nos ayuda, yo creo que es algo erróneo, sobre todo porque además la situación de la paciente cuando la estamos utilizando se está evaluando constantemente. Si vemos que es demasiada oxitocina, se va a parar el tratamiento, se va a disminuir, vamos a ir viendo cómo va respondiendo la madre y cómo va respondiendo el feto en cada momento. Yo creo que uno de los temas más controvertidos, Gala, es la realización o no realización de la episiotomía. Si quieres, danos tú tu opinión y luego te cuento yo la mía, aunque ya tenemos un vídeo hablando un poquito de la episiotomía que refleja un poco la opinión que tiene el equipo de la episiotomía, pero cuéntame tú qué opinas. La episiotomía, que es el corte que se realiza en el periné para intentar abrir un poco más el canal del parto, es verdad que es posible que se haya abusado de ella en el pasado y que se hiciera por sistema en todos los partos, pensando que así se acorta el expulsivo, pero la realidad es que hoy en día la episiotomía se utiliza en muy determinadas ocasiones. Sí, yo opino un poco como tú y creo que como el resto del equipo, que la episiotomía tiene que ser una técnica que tienda a la desaparición, no a la desaparición completa, porque efectivamente es una técnica de recurso en situaciones muy extremas, por ejemplo una distocia de hombros, o cuando tenemos una bradicardia muy grave o dejamos de poder registrar al feto y tenemos la impresión de que puede estar ocurriendo algo verdaderamente grave y realizamos la episiotomía por acortar el parto. La realidad es que la episiotomía acorta el parto muy poquito, porque solo nos ayuda en el canal blando, cuando en realidad el canal blando no es un impedimento para que el parto sea rápido, es el canal óseo el que nos impide la progresión del parto. Entonces, la tendencia debiera ser a su desaparición. Vamos a ser críticos, hemos hecho demasiadas episiotomías, probablemente se sigan haciendo demasiadas episiotomías, esa es mi opinión, pero tampoco podemos, Gala, criminalizar a los profesionales porque tengan unas prácticas o unas opiniones distintas a las mías. Para muchos profesionales o para algunos profesionales piensan que en algunas ocasiones hacer una episiotomía
va a reducir la probabilidad de que se produzca un desgarro, sobre todo del esfínter anal, y realizan la episiotomía para minimizar ese riesgo de desgarro del esfínter. Es verdad que la evidencia cada vez va más hacia evitar estas episiotomías porque parece ser que no se reduce realmente estos desgarros del esfínter anal, pero tampoco podemos decir que los profesionales que la realizan para evitar un desgarro estén ejerciendo violencia obstétrica. Estos profesionales lo que están intentando es evitar un desgarro, un mal mayor, y por eso realizan la episiotomía, que generalmente es más fácil de reparar o tiene menos repercusión que un desgarro grado 3 o grado 4. Entonces, nosotros tenemos nuestra opinión con respecto a la episiotomía, que cada vez tiene que ser algo más marginal, que prácticamente no utilicemos, pero que hay que respetar y sobre todo que no hay que criminalizar al resto de profesionales porque tengan un criterio distinto al que tenemos nosotros. No es una decisión que se tome arbitrariamente, ese es el mensaje que queremos que os llegue. Es una decisión que toma el profesional en ese momento. Hay muchas veces que igual se puede preguntar a la paciente y decir, voy a hacer una episiotomía, ¿cuál es tu opinión? Hay pacientes que tienen la posibilidad de decidir, pero hay situaciones en la obstetricia en la que todo se decide en un segundo. Si estamos viendo de repente que el feto hace una bradicardia fetal y que tenemos que acortarlo, aunque sea unos segundos cuentan. Y hay veces que no es posible preguntar. Pero son casos muy, muy reducidos. El Cristeller, ya sabéis que es esa técnica que utilizamos o que ya no utilizamos porque está proscrita, aunque la realidad es que se sigue utilizando, que consiste en hacer fuerza en el fondo uterino para acelerar el proceso del parto o para remedar, para sustituir lo que sería el pujo materno. No sé qué opinas tú, Gala, acerca de la maniobra de Cristeller que está tan demonizada hoy en día. Pues la maniobra de Cristeller, que es esta presión que hacemos en el fondo del útero en algunas ocasiones, ha sido completamente prohibida, se ha hablado muy mal de ella, también porque pienso que se ha realizado muy mal en el pasado. Obviamente la mujer tiene la fuerza suficiente como para empujar y junto con su fuerza y las contracciones que tiene con la oxitocina que se libera, eso debería ser suficiente como para poder ayudar a descender la cabeza fetal durante el proceso de parto, sobre todo durante la última etapa. Sin embargo, enfrentamos muchas veces pacientes que tienen colocada la epidural. Con la epidural lo que ocurre es que la mujer, si está bien colocada, no sentirá dolor de cintura para abajo, pero en muchas ocasiones no siente nada de lo que está ocurriendo de cintura para abajo, con lo que la efectividad del pujo disminuye. De esa manera, con una leve presión sobre el fondo del útero, lo que hacemos es ayudar a la paciente, intentar ayudarla. Obviamente esta práctica sí se hace, hay que contarle a la paciente qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y que ella esté de acuerdo en que lo hagamos de esta manera. Creo bastante conveniente solicitar la aceptación de la paciente porque así la percepción va a ser muy distinta. Para opinar un poco de estos temas, Gala, tú sabes que hay que estar un poco en el pellejo del obstetra. Opinar desde fuera es muy fácil, hemos estado viendo antes programas de televisión y que habla a mucha gente sin haber nunca estado en el pellejo de lo que es un obstetra, que realmente es una profesión, como tú sabes, de mucho estrés. Cuando tú tienes delante a una mujer con su hijo que va a dar a luz y que las cosas se empiezan a complicar, lo primero que quieres es que el feto esté bien, que la madre esté bien. Eso es la prioridad número uno. La vivencia de la mujer para nosotros es muy importante, cómo viva la mujer el parto. Pero probablemente esté en un segundo plano. Lo primero que queremos es que el niño no se muera, la madre no se muera. Como tú muy bien has dicho, Gala, cuando la mujer está con la epidural, sobre todo cuando está pasada de analgesia epidural, el pujo materno muchas veces es malo. No siente muy bien el perine, no siente muy bien la zona de la pelvis y no empujan adecuadamente. Cuando se produce una situación en la que creemos que el feto está empezando a sufrir, por desgracia los obstetras no tenemos una manera muy buena de saber cuándo el feto está bien y cuándo no. Y todo se basa en interpretaciones del registro y al final esa interpretación es la que nos hace sospechar que el feto está empezando a pasarlo mal. Cuando eso se produce, nosotros, aunque intentemos estar tranquilos, vivimos una situación de estrés porque sabemos que en el parto se mueren o hay complicaciones
y los niños pueden tener problemas graves. Entonces, lo primero que queremos es que el niño esté bien. ¿Que la maniobra de Christeller cada vez hay que realizarla menos? Es verdad, pero cuando el pujo materno, que es una herramienta, un instrumento que para nosotros es indispensable que la madre empuje bien para poder sacar al niño cuanto antes cuando lo necesitamos, falta, cuando nos falta ese pujo materno, a veces ayudar un poquito en el fondo uterino para sustituir ese pujo materno nos ayuda a acelerar este proceso de parto, incluso a evitar un parto instrumental. Así es, la obstetricia, en la obstetricia nosotros lo que vemos cuando estás trabajando en un paritorio es que todo se está desenvolviendo con normalidad y de repente, en un segundo, la situación deja de ser normal. Entonces el obstetra, es lo que tú dices, está sometido a bastante estrés porque estás continuamente observando. Lo normal es que vaya todo bien, pero en cualquier momento la situación puede cambiar. La situación de la madre puede cambiar, la situación del feto puede cambiar y hay veces que la maniobra de Christeller es incluso más rápida que solicitar un instrumento, intentar ver cómo está bien colocada la cabeza del feto, colocarlo. Entonces hay veces que, dependiendo de la emergencia de la situación, pues podemos utilizar una cosa o la otra. Hombre, lo que has dicho tú es fundamental, ¿no? Intentar mejorar la comunicación con la paciente al final mejora mucho la aceptación de todo lo que hagamos a lo largo del parto. La experiencia va a ser mucho mejor. Así es, las pacientes vienen a dar a luz al paritorio y ellas pues tienen ya su expectativa o su idea preconcebida de cómo les gustaría que fuera el parto. ¿Cómo va a ser el parto? Eso nadie lo sabe. Cada parto es distinto, incluso en la propia mujer. Entonces, intentar que la experiencia sea lo más agradable posible. Vamos a intentar, dentro de lo posible, siempre explicarle a la paciente lo que está ocurriendo, pero es verdad que hay muchas veces que la emergencia de la situación no nos deja informar todo lo bien que querríamos. No porque no queramos informar, sino porque es emergente. Incluso en la televisión, en las redes sociales, hay gente que dice que no quiere un parto instrumental. Nosotros vamos a hacer un parto instrumentado solo en las situaciones en las que vemos que el beneficio va a superar el riesgo. En ningún caso vamos a exponer ni al feto, ni al bebé, ni a la paciente a un riesgo mayor por hacer un instrumento que no está indicado. Cuando decidimos hacerlo es porque la situación lo requiere. Entonces, hay tres tipos de instrumentos. Tenemos la ventosa, tenemos las espátulas y tenemos el forceps. Me parece que de los tres instrumentos el que está un poco más o el que tiene peor fama es el forceps. Y la realidad es que un instrumento, una instrumentación de forceps bien realizada y cuando hay que realizarla, los beneficios superan a los riesgos. A ninguno nos gustaría tener que utilizar un instrumento nunca. Si pudiesen ser todos los partos normales, a nosotros es lo que más nos gustaría. Otro tema, Gala, que yo creo que en esto sí que estamos totalmente de acuerdo es el tema de la versión cefálica externa. Sorprendentemente llegan a la consulta, bueno, recomiendo que veáis el vídeo de versión porque además hay una versión grabada y yo creo que eso quita bastante el miedo, pero sorprendentemente nos llegan a la consulta mujeres que les han dicho, que las han recomendado que no se hagan una versión cefálica. La versión cefálica externa es un procedimiento por el cual cuando el feto está, en vez de con la cabecita apoyada, con las nalgas apoyadas, es decir, está como sentado en la pelvis, lo que hacemos es ayudar desde fuera con unas maniobras externas para intentar ayudar al feto en el giro natural y colocar la cabeza abajo y las nalgas arriba. Efectivamente, en eso consiste la versión y es una maniobra con unos riesgos muy bajitos y sin embargo que tiene unos beneficios muy altos. ¿Por qué? El parto de nalgas, ya sabemos que es un parto, aunque está un poquito en discusión, pero es un parto que es un poquito más complicado y que puede asociar un poquito más de riesgo. Y la otra opción sería realizar una cesárea a todas las mujeres que vienen con una presentación en podálica. Entonces, ante esa coyuntura, nosotros os ofrecemos la posibilidad de tratar de dar la vuelta al niño. ¿Cuál es la principal desventaja? La principal desventaja es que es ciertamente incómodo ir al hospital. Las maniobras son un poquito incómodas, aunque se pone un poquito de anestesia. Y el principal inconveniente es que solo nos sale en el 50% de las veces. Y nos sale solo en el 50% de las veces precisamente porque tratamos de hacer unas maniobras muy suavecitas. Lo hacemos con mucho cuidado y aquellos fetos que se dan la vuelta, nosotros les animamos un poquito, y aquellos fetos que se dan la vuelta, pues les damos la vuelta fenomenal. Y el que no quiere, no le forzamos. Hacemos tres intentos muy suavecitos y tampoco nos empeñamos. Probablemente pase como en todo. De aquellos barros, estos lodos. Se hayan hecho barbaridades en el pasado y por eso se han dejado de hacer
versión cefálica externa. Pero la realidad es que bien hecha, sin empeñarse demasiado, es una técnica que tiene muy poquito riesgo y que el beneficio realmente es muy alto, porque después nos enfrentamos a un parto en cefálica que es un parto normal. Así que muy recomendable, yo creo que cada vez se está haciendo más, cada vez se va a seguir haciendo más, porque es algo que es muy bueno para las mujeres. Sobre el pinzamiento, que también estamos bastante de acuerdo, el pinzamiento temprano, el pinzamiento tardío de cordón. Yo soy un acérrimo defensor del pinzamiento tardío, yo creo que tú también, ¿no? Todos, por los beneficios que reporta, porque todos lo sabemos, solo se va a hacer un pinzamiento temprano de cordón cuando la situación lo requiere de nuevo. Cuando vemos que existe una situación de riesgo en la que el pediatra tiene que intervenir o cuando vemos que el peque trae varias vueltas de cordón y necesitamos hacer un pinzamiento precoz para poder quitar esas vueltas y facilitar el resto del expulsivo, pero en general en la inmensa mayoría de los partos no va a haber que hacer un pinzamiento temprano del cordón y yo creo que es una práctica cada vez más extendida y que todos conocemos. Sí, yo creo que independientemente de ningún estudio, no hace falta ningún estudio. Lo que manda la naturaleza es que si eso sigue latiendo, por algo será, ¿no? Entonces, yo ante la duda lo dejo 10 minutos, hasta que deja de latir. Luego otro tema también que también se discute en estos foros es el tema de la separación del recién nacido y de la lactancia materna. Háblanos si quieres un poquito por encima. Sí, cuando un parto es normal, lo primero que vamos a hacer es tomar al feto y ponerlo sobre la madre para intentar hacer el contacto piel con piel lo más rápido que se pueda. Uh-huh. Es verdad que cuando el parto termina por cesárea, hay veces que este contacto piel con piel pues es más dificultoso, sobre todo porque la paciente, la mamá, no se encuentra en muchas veces en un estado adecuado, no se encuentra lo suficientemente bien como para que podamos poner directamente al bebé piel con la madre. Cuando esto no ocurre, intentamos buscar otras alternativas y, de hecho, la tendencia ahora, cuando la mamá no se encuentra bien o sobre todo en las cesáreas, es poner al peque piel con piel con el papá para que por lo menos ese primer contacto exista. Es verdad que lo ideal es hacerlo con la madre para despertar la subida de la leche, pero cada vez más se está extendido, sobre todo en nuestro país, que el contacto piel con piel es algo indudable y que todos los pediatras insisten mucho en el servicio. En cuanto a la lactancia materna, pues es lo mismo. Intentamos dar siempre pautas o apoyo a la mujer desde el inicio, porque sabemos que las primeras horas son súper importantes. Y yo diría que en prácticamente ningún lugar de España ahora mismo se está separando al recién nacido de la madre si no hay una razón mayor, porque el peque está mal o porque la madre está mal. Y desde luego todos tenemos muy claro que si la madre quiere, se le va a dar un gran apoyo en la lactancia materna por los beneficios que reporta en ella y en el bebé. ¿Qué modelo es más adecuado para que las madres, para que las mamás den a luz? ¿Qué modelo es más humano? ¿Qué modelo tiene mayores beneficios sobre los inconvenientes? En la balanza, o en la palestra, están dos modelos que pueden ser un poquito distintos, que es el modelo de un hospital grande en el que se atiendan muchos partos, los dos hemos trabajado en hospitales así, y un hospital más pequeño en el que se atiendan menos partos. Pues hablamos, por ejemplo, de hospitales en los que se atienden 5.000 partos al año o a lo mejor hospitales en los que se atienden 500 partos al año. Cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando surge una complicación, cuando las cosas no van bien, probablemente tenga ventaja la mujer que está dando a luz en un hospital grande, porque estará con profesionales que están acostumbrados a atender muchos más partos y por lo tanto están acostumbrados a ver esa complicación infrecuente más veces. Si das a luz en un hospital más pequeño, probablemente los profesionales estarán menos acostumbrados a ver ese tipo de complicaciones graves o infrecuentes. Entonces, cuando las cosas van mal, probablemente un hospital grande tenga sus ventajas. En cuanto a la humanización del parto, los dos hemos trabajado en hospitales más pequeños y los dos sabemos que el parto probablemente sea más humano en los hospitales pequeños. Hay mejor ratio profesional-paciente, estamos más profesionales pendientes de menos mujeres. Incluso como ginecólogo es muy distinto tener en el paritorio a 2 o a 3 mujeres que tener en el paritorio a 20 mujeres, que lo que quieres es que no pase nada grave. Es más fácil ser humano o ser cercano en un paritorio pequeño, pero los paritorios grandes también tienen sus ventajas. ¿Cuál es el modelo mejor? Desde luego los dos tienen ventajas y los dos tienen inconvenientes. Tampoco demonizar a los profesionales que trabajan en hospitales grandes, porque de verdad que hacen lo mejor que pueden.
porque se enfrentan a situaciones de mucho estrés. Tú has trabajado en un hospital muy grande, muy grande, muy grande, y sabes el estrés que se vive cuando tienes 20, 30 mujeres pariendo a la vez, en la que cualquiera se puede complicar en cualquier momento. Y dices, joder, es que ¿cómo pudo ser así de poco humano o así de poco humana esta ginecóloga que entró, hizo el... Pues porque tenía 3 mujeres pariendo a la vez que se le podían complicar en cualquier momento. Entonces, hay que entender las ventajas de cada uno y también hay que comprender y perdonar quizá las desventajas de cada uno. Intentar mejorarlas, por supuesto. ¿Todos tenemos que dar lo más humano y lo mejor de cada uno? Desde luego. Pero bueno, hay que ponerse en el pellejo también del profesional que tiene 30 mujeres a su cargo a la vez. No sé qué opinas tú, Gala. Es cierto que nosotros obviamente también somos seres humanos y siempre vamos a intentar buscar lo mejor. Nosotros lo que deseamos es el buen desenlace para los dos pacientes, que son la madre y el bebé. Y en muchas ocasiones, si la situación es emergente, son situaciones de mucho estrés y efectivamente hay veces que no nos da tiempo a humanizar tanto el acercamiento a la paciente, a explicar tanto lo que está ocurriendo. Nosotros en ese momento lo que tenemos en la cabeza es: tengo esta complicación, voy a intentar solucionarla. Intentamos solucionarla con los recursos que tenemos. Y que eso a veces da la sensación de deshumanización, es posible. Pero es verdad que nosotros, pues, también somos seres humanos e intentamos hacerlo lo mejor posible para que el resultado siempre sea bueno. No puedo recomendar un hospital sobre otro, un tipo de hospital sobre otro, pero sí que, conociendo los beneficios de cada uno, pues yo creo que cada una podrá tomar la decisión personalmente. Nos vamos ya a las conclusiones, que es un poquito más donde está la discrepancia, ¿no? Y el motivo por el que hemos hecho este vídeo. Y es realmente si el término violencia obstétrica es un término adecuado o no es adecuado. Yo creo que lo importante, Gala, es que las pacientes entiendan que estamos todos en el mismo barco, que no somos el enemigo, que queremos lo mejor para las pacientes. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, obviamente hay muchas cosas en las que seguir trabajando, pero al final lo que queremos es que las cosas vayan bien y que la experiencia que tengan las mujeres del parto sea lo mejor posible. ¿Qué hay que mejorar? Desde luego, pero que no nos vean como el enemigo porque no lo somos, que estamos en el mismo barco, que si esto se hunde nos hundimos todos. No sé qué opinas tú, Gala, y del término de violencia obstétrica no sé qué opinión te merece a ti. Eso es, lo que nosotros queremos es que una mujer, lo que decíamos antes, que ya viene en un estado bastante vulnerable, no se sienta más vulnerable por tener que estar en un ambiente hospitalario o por sufrir una complicación obstétrica que tiene que ser atendida. Lo que queremos es que os llegue el mensaje de que estamos con vosotros. El profesional, el obstetra, siempre quiere lo mejor para la madre y para el feto. Nosotros tenemos en medicina el principio primum non nocere, que significa primero, ante todo, no hacer daño. Eso es lo que nos enseñan desde el principio de la carrera y eso es lo que intentamos hacer, aunque por desgracia a veces la situación pues cambie la percepción de la paciente. Mi recomendación es que, para intentar evitar miedo, es que solicitéis información. Si hay algo que no estáis entendiendo y la situación lo permite, preguntad y solicitad información, porque así habrá menos miedo y lo podréis enfrentar mejor. Nosotros, pues sí, lo hablábamos antes, en cuanto al término de violencia obstétrica, pues obviamente nosotros estamos de acuerdo con la prevención y la erradicación de la falta de respeto y del maltrato durante la atención al parto, pero creemos que el término violencia lleva inherente la intención de hacer daño y eso en ningún caso va a ocurrir de ningún profesional obstetra hacia ninguna paciente, porque nunca tenemos la intención de hacer daño. Por eso la palabra violencia nos resulta incómoda, porque no creemos que sea adecuada. Otra cosa es cuando las cosas no se hacen bien, que es lo que nosotros llamamos mala praxis. Significa cuando se ocurre una negligencia médica, porque todos somos humanos y puede ocurrir no solo en obstetricia sino en cualquier especialidad. Pero es muy distinta la mala praxis de utilizar un término que se llama violencia obstétrica. Nosotros no creemos que sea adecuado y sobre todo nos da la sensación de que está generando mucho miedo y mucha desconfianza, y eso no es positivo para el proceso que enfrenta la paciente, que es el parto, que ya da miedo en sí y que además es tan importante que, para que se desarrolle normalmente, la paciente se sienta tranquila y que sienta que es un entorno en el que puede estar tan a gusto que incluso puede dar a luz.
Sabemos que es un momento súper importante para la mujer y la realidad es que los que estamos trabajando en el paritorio pues luchamos mucho para que la apreciación de la mujer sea lo mejor posible, pero es verdad que cuando enfrentamos emergencias obstétricas nuestra prioridad es que ambos estén bien. De hecho, comentábamos un día que casi que el llanto de los niños para los obstetras es lo mejor que nos puede pasar. Cuando vimos un llanto de un niño es como, ya puedo respirar, ya está todo bien. Que vamos a seguir luchando y vamos a seguir mejorando, eso está claro, pero por favor lo que más queremos es que no enfrentéis el proceso del parto con miedo, porque este país está lleno de profesionales que lo que quieren es ayudaros y estar ahí para vosotras. Yo creo que no se puede decir nada más, claro. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Pues el vídeo ha sido un poquito largo y estamos para lo que queráis. Especialmente con este vídeo, todas las dudas, todas las sugerencias que queráis, mandándoslas vía email, vía en la página web o directamente en redes sociales, lo que queráis, estamos a la disposición. Lo que necesitéis y sobre todo intentar evitar el miedo que se puede sufrir pues, con información. Así que nada más.